Bueno, señores, estamos con los ganadores de la séptima carrera acá en el hípico Santa Ana Corriente, el cual resultó ganador el caballo Máximo. Estoy con el dueño y el monta. ¿Cómo vieron la carrera, amigo? ¿Cómo vieron el desarrollo de esta carrera? El monta de aquí arriba, así que él dirá. La verdad que la carrera nos gustaba mucho y el caballo siempre nos regala nada, es muy parejero. La verdad que no hay mucho que pedirle al caballo porque él hace todo y la verdad hoy hizo muy buena partida y como largó, él no te regala nada en la suelta. Y hoy hizo lo que tenía que hacer y bueno, y así se dio la carrera. La verdad que le agradezco mucho a Sergio, a Lara, a Don Carlos sería. Y la verdad estoy muy contento de poder correrlo los caballos a ellos siempre. La verdad que le agradezco mucho a ellos. Le dedico especialmente a él y a su padre. Don Sergio, ¿cómo lo vio desde afuera? ¿Cómo lo sintió? ¿Cómo lo vivió? Mira, la esperábamos mucho la carrera porque perdimos una carrera el otro día que nos gustaba. Y bueno, una alegría inmensa porque lo criamos nosotros y le tengo que agradecer mucho al equipo de trabajo. Yo lo único que hago es traerlo, nada más. ¿Cómo es? ¿Salutación y agradecimiento? O a toda la familia y a mi viejo en especial que está acá con nosotros. Amigazo, Víctor. La verdad que no tengo mucho que decir. La verdad le dedico a ellos, a Don Carlos especialmente, y al cuidador que está día a día. Y la verdad, este triunfo lo dedico a ellos especialmente, porque ellos están todo el día ahí en el ARA, que va de a poco va creciendo, y la verdad que es un orgullo para tenerlo así, un caballito noble. ¿Algún futuro desafío? No, esperaremos, le daremos un descanso. Bueno, señores, muchísimas gracias por la entrevista, felicitaciones, que sigan los éxitos. A ustedes.